Vale. Venimos a hacer la presentación de Samuel Llorca, es el último jugador en incorporarse esta temporada al Racing. Bueno, es un futbolista que llevamos ya buscando durante bastante tiempo y que sinceramente creemos que va a ser casi fundamental en el liderazgo defensivo del equipo, ¿no? Un jugador que insisto, que tiene, bueno, tenía un jugador de otra categoría y que bueno, pues que está en el Racing, que estamos muy contentos y que estamos muy orgullosos de tenerle aquí, ¿no? Vengo a un club histórico, un club muy importante, circunstancialmente pues está en segunda B, como todos bien sabéis, pero bueno, esto es un equipo de segunda B, el Racing es un equipo histórico en el que la mayor parte de la historia pues está en primera y en segunda división. Y bueno, para eso hemos venido, para volver a la categoría mínima que se merece, que es segunda división. Y bueno, a ver si entre todos podemos hacer un mejor equipo y un Racing que compita para ascender. Soy un jugador con mucho carácter, mucha personalidad. Bueno, me siento que me gusta mandar, que el equipo, bueno, pues transmitir ese carácter que se necesita en una defensa, en un equipo organizado. Y bueno, pues tampoco me gusta definir mucho cómo soy, ya lo irás viendo. Imagino que algunos habéis visto algún partido mío y bueno. Simplemente vengo a ayudar a ser uno más y a intentar ser mejores. Nosotros a día de hoy estamos encantados. La llegada de Samuel ha sido muy deseada hace mucho tiempo, desde que nos pusimos a hablar con él. Yo no sé si él se define como guerrero, o le definen como guerrero. Yo desde luego, si fuera delantero, no me gustaría tener una marca como la de Samuel o como la de Córcoles. Y al final en esto se trata de que cada uno haga bien su trabajo y él es un experto, más allá de la experiencia que tiene, está en una edad extraordinaria. Y aparte de defender, su aportación ofensiva en juego aéreo, y he visto un remate de cabeza que hacía tiempo que no veía en los entrenos ni en muchos partidos. Entonces, lo primero, estoy encantado con él y estoy encantado con Mikel y con Borja. Creo que la dualidad para Borja, de jugar en o la capacidad para jugar en varios puestos nos ha venido bien. Yo creo que es más importante tener calidad que no cantidad, y en este momento creo que el Racing en el puesto de central está mejor imposible.